Hello, my friend. I'm happy to see you here. One more step. One more degree to become a leader. Congratulations. Tú sabes, nuestra misión es verte speaking English y siendo líder. Hemos visto cuatro de los siete hábitos de las personas altamente eficaces de Stephen Covey. Ser proactivo, comenzar con un fin en mente, priorizar, pensar win-win, gana-gana. Y hoy. Seek first, habit five, habito 5 Seek first to understand, then to be understood. Busca primero comprender para después ser comprendido. You don't have much confidence in someone who doesn't diagnose before he prescribes. Tú no confías en alguien que te prescribe algo antes de entender tu problema. If you want to interact effectively with me, you first need to understand me. Si quieres interactuar con eficiencia conmigo, primero tiene que comprenderme. Y hay una cosa súper importante. ¿Cómo se da nuestra comunicación? Ten percent of our communication is represented by the words we say. Solo 10% de nuestra comunicación está basada en las palabras que usamos. 30% is represented by our sounds. 30% representado por la entonación que ponemos en las palabras. Y 60% of our communication Is by our body language. 60% de nuestra comunicación está basada en nuestro lenguaje corporal. Y ahí te pregunto, ¿qué diferencia hace de usar un montón de palabras si no ponemos intonación, body language? Si alguien está así para ti, ¿qué representa? Si está así, si está sonriendo, si está cerrado, body language para que tú puedas Comprender las personas analizando su body language y también para que tú puedas comunicarte, para que tú puedas poner tus ideas de forma más clara. En tu familia, ¿cuál es la persona que se comunica con más eficiencia? ¿Cuáles son las características de esta persona? Here. thank you Gracias. much soy Felipe Gid. See you next class. La esencia de sinergia es valorar diferencias.